pedo, dale. Hola, estamos en un nuevo video. Nuevamente con este pesado. Esta tengo pesada. No. Hoy vamos a hacer un video. Sería bueno que participes del video, ¿no? Para no te invites. Estaba poniendo ahí, a ver si se apagaron. Bueno, hoy lo que vamos a hacer en este video es mi primo, Santiago Ballestero, va a reaccionar. Yo no sé por qué lo sigo invitando. Yo no sé lo que está diciendo. ¿Qué hace, sucio? Que él va a reaccionar a mis outfits. A algunos outfits que hoy me hice. Ahora. Me está pasando los videos cuando. No, no expliques eso, no lo voy a poner eso. Siempre tengo que decir una boludez, olvídate. Yo no sé nada de ropa, la dejo. Para. Él va. No hablaba nunca cuando hablaba lo que hallaba. Bueno, él va a opinar, sinceramente, y bueno, le va a dar un puntaje a los outfits, del 1 al 10, según su criterio y su gusto. Así que bueno, vamos a ir arrancando. ¿Puedes dejar de bostezar? Me desperté a las 3 de la mañana para venir en Santiago del Estero, disculpame. ¿Ya era ahora? Ah, no, ese no era. ¿Cuánto dice tío que lo así que abrió con Santiago Niño? ¿Y cómo hablan los antiguos? Sí, cómo hablan. Ahora después voy a buscar eso. Vamos a empezar con el primero. Bueno, verá. No, ese no es el primero. Bueno, ese que está viendo es un jean con un cinto. Es un mom jean. Es un mom jean con un cinto y un. Y una polerita verde que la tengo puesta ahora mismo con unas zapas y medias verdes para combinar. Bueno, ¿qué te pareció? Re sucia la suela de tu zapatilla. Y son suelas de zapatilla, limpias no van a estar. Yo la tengo limpia. A ver, si lavas las zapatillas, las tengo limpias. Igual mis zapas son marrones, así que. Mostralas. Si te dan hasta bien. Bueno, lo que me costó es tirar la pierna. Vivo en calle de tierra, vivimos en el campo, así que no, no pidan que estén limpias, no van a estar limpias. Bueno, eso. Me gusta mucho tu polerita. Te queda. No puedo decir. Bueno. Me gusta más tu polerita que el jean nuevo ese. ¿No? No, no me gusta mucho. La verdad es que no me gusta mucho. ¿Por? Me gusta más cómo te quedan los que te quedan apretados. Que son chupín. Sí, las chupines. No porque te marque el culo o algo de eso, sino que me gusta más cómo te queda un chupín. Bueno. Más que nada eso. Está bien. Y del 1 al 10 al outfit completo. Tipo al outfit completo le doy un 8. Bueno. Bien, bien. Vamos con el siguiente. Está mal, pero no tan mal. Está probado igual. ¿Cuál era ese? Bueno, este es un busito color rosa pastel con una calza negra. Con un... Bastante básico todo igual. Nada tiene estampado y eso. Bueno, también lo puedo combinar a veces con una gorrita champion. Y nada, las zapas blancas, mugrientas, como siempre. Bueno, ¿qué opinas de ese outfit? No, este sí me gusta muchísimo el buzo, el color más que nada. El color está bueno, se usa mucho ahora. Fue lo que más me gustó del outfit que estás usando, porque después digamos que estabas usando algo común, algo negro, para que te combina con todo, para poder combinarlo, ¿no? Yo te daría de puntaje a este un 8.50. Uy, exigente, sí. 8.50. Yo le pondría un... 9. Me gustó también también la parte que lo combinaste con la gorrita. Queda, sí, la gorrita le da el toque. Queda muy bien. Y si le pones por ahí unos collares, sí, o algo. Si lo usas con la gorrita, va para un 9. Ok. Vamos con el siguiente. Bueno, en este tengo puesto un suéter con mangas medias raras, exóticas. Y una calza negra, que también es la misma calza de siempre que tengo. Pero bueno, voy variando la parte de arriba, digamos. Y... nada más, bueno, las zapas lo mismo, tengo las mismas zapas. Pero está bueno el suéter. Por las manguitas, a mí me gusta eso. Me llamó la atención cuando lo compré. También lo puedo usar atado o algo. Como para primavera porque es finito y no te quedas de calor, pero tampoco te quedas de frío. No me gustó la combinación que hiciste del suéter con la calza. ¿Por qué? No, me parece que la calza es más algo... ¿Con un jean decís que iba? Claro, iría más con un chupín, digamos. La calza negra sí combinaba el color, pero no iba para un suéter, ¿no?
Ok, parece perfecto. Un chupín con las zapas que tenías y el suéter iba a quedar mucho mejor. Uno blanco, un jean blanco. Sí, podría ser roto. O un jean negro también por el. Está bien. Por el color del suéter, ¿no? Uh-huh. Del 1 al 10. Un 6. Un 6. Bueno, está bien, está bien. Vamos con el siguiente. El buzo. Por acá el mismo color, pero es distinto porque es un buzo, tiene capucha. Y bueno, con la calza. Es como un outfit más deportivo, digamos. Cómodo, súper cómodo. Y también es fresquito porque no es tan grueso el buzo. Es como para la primavera. Bueno, ese qué tal. Es lo mismo, bueno, también, bien. La misma calza. Ahora sí, podríamos decir que la combinación está bien por el estilo del busito, que es más algo tipo deportivo, que se puede usar con una calza negra o con un jogging. Más para estar entrenando o de entre casa, ¿no? Me gustó mucho el busito ese. ¿Y del 1 al 10? Del 1 al 10 le voy a dar un 9 a este. Ok. Si son colores pastel que se reusan, claro, ahora, están buenos. Vamos por el siguiente ahora. Además, vamos con esos colores tipo un pastel para comerla. ¿Y dónde te sentaste? Por eso. Bueno, este tengo una musculosa. Y la calza también. ¿Qué? Es como todo deportivo también. Como pasaría a caminar o a entrenar. Y bueno, ahí le clavé la gorrita también, que siempre queda bien con toda la gorrita. Sí, la gorrita combina. Es clave la gorrita. Bueno, ahí con te veas. Todo. Y a vos te doy. No, prima. Estamos hablando del outfit, ¿no? Claro, del outfit. Ah, claro. No, sí, al outfit este me gustó mucho. Más con la gorrita. No sé por qué siempre me gusta más la combinación, sí, que haces con la es gorrita. Es que le da un toque, es un accesorio. Los accesorios son muy importantes. ¿Cómo te queda, no? Obvio. Un 8.50 le voy a dar. Ok. Porque. Okay. Le falta. Digamos que como que es muy común. Claro, es como muy básico porque no, claro, tiene estampado. Por ahí, si tuviera un estampado de remera, estaría bueno, levanto un toque más. Pero a mí me gusta este pasito, re clásico. Bueno, en este, bueno, clavé collar ahí como para ir variando un poco. Le puse la misma remera, pero cambiamos el pantalón y le puse un jogging. Sacar el volumen. Le puse el jogging sueltito. Y nada, ahí lo clavé con las chanclas y unas medias. ¿Qué opinas de este outfit de entre casa, dominguero? Quisiera saber por qué me mostraste las chanclas así, esas Nike. Porque sí, ni había que mostrarlas también, eran parte del outfit. No podía ni estirar la pierna, prima. Pasaron cosas esa noche. Ah, bueno. Que no me permiten estirarme bien. Ah, está bien. Me gusta mucho, digamos que es un pijama, ¿no? O no sé qué sería. Sí, es un jogging de casa. No, bueno, un jogging. Me gusta mucho el color del jogging con la combinación que estabas haciendo de la musculosa y las ojotas Nate son. Claro, y son cómodas, son muy cómodas. Son muy cómodas, de verdad. A ese de outfit de entre casa te voy a dar un 8, tranqui. 8, me sirve. ¿Te sirve? Bien. Porque el culo está borracho. Bueno. Vamos con el siguiente ahora. Bueno, a este es el típico outfit que te clavas cuando vas a cruzarte a tu ex. Ah, ¿cuál dije? Claro. ¿Así, prima? Sí, así, prima. Tuvimos ahí un percance de pero nada, es eso. Es un medio informal. Eso, no. Es medio informal, sí. Tiene, eso es como un enterito. Arriba es un top, esto ya es más de verano igual. Y arriba es un crop top con un collarcito. Y nada, eso. Y abajo también le clavé unos zapatos abiertos. Porque esto es un outfit de verano. Así que. Creo que a este outfit le iría más otro estilo de collar, tipo algo más colgante, que hacía amarrado el cuello como lo tenés. A este sí puedo decirle que estaba muy linda y te voy a dar un 10. Ah, ok, un 10. Sí, está bien. Muy bien, 10. Igual ese a mí me gusta mucho también. Ese. Bueno, ahora en este tengo una calza todo de negro. Con el mismo crop top y bueno, le puse la camisita.
este, vuelvo a decirte que lo mismo que te dije en uno de los outfits anteriores, que no creo que esa camisita junto con el top vaya con una calza negra, okay, sino que con un jean también. Beef a la calza. Sacate la calza. No, pará, que estamos... Para mí iría más con un jean y bueno, lo puedes usar así suelto como también la camisa con un nudito, digamos, ahí al costadito y... Es verdad. Sí, lo que pasa es que me daba paja ponerme jeans, pero tengo otros jeans. Sí, tiene... Tengo una banda de jeans. A este le voy a dar un 7, más que nada porque me gustó mucho la parte de arriba como estaba combinado. Sí, la camiseta está linda y aparte es fresquita también. Ahora que te está acercando el verano y la primavera, todo, viene genial. Hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que se hayan entretenido. No olviden que pueden dejar un like ahí abajo si se copan. Seguirme. Comentar. Digo, seguirla. Que te caiga piña, vos no podés. ¿No puedes hacer? Es un bueno, no olviden que pueden suscribirse al canal para más videos. Fua, primo alta manzana. Fua, primo, terrible banana. Fua, primo, ¿sos verdulero vos? No, ¿por qué? ¿Y esta banana? Ah. No, guardalo. Vamos a hacer un TikTok. Sí, vamos a un TikTok, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, que es muy importante eso para mí, para saber si les gustó, si quieren más contenido, si quieren otro reaccionando a outfits, pero mejor. Yo la verdad no sé mucho de outfits ni nada, opino lo que veo. Claro, si en base a su gusto, su criterio propio, así que nada. Puede que a otra persona le parezcan horribles los outfits o puede que les encante. Igual todo te queda bien. Oh, perra beauty. Perra beauty. Ya tú bueno, sabes. Así que nada, ya saben. Si quieren más videos así, comenten, denle like y... De paso me dicen cómo hablo en santiagueño. Bueno. Les mando un beso. ¿Qué? Nada. Toqué la teta. Ahora sí, saluda de nuevo. Chao. Hasta acá llegamos. Hasta la próxima con el video. Hasta la próxima. Con el primo. No, qué primo. A ver,